Seguimos en TV Sur Noticias dando cobertura a todas las actividades del Festival Luces del Valle 2023. Y de las 5 que se tenían agendadas, queda una todavía y es el Quédese en PZ. El próximo viernes 29 de diciembre, acá donde nos ubicamos, este bulevar estará completamente lleno de piscinas donde los más pequeñitos de la casa podrán venir a disfrutar de todas esas actividades que se tienen en horas de la mañana. La comisión organizadora del Festival Luces del Valle ya tiene prácticamente toda la agenda lista con mucho para esos días tan importantes. Les mencionaba en horas de la mañana, más que todo enfocado a la niñez y a los jóvenes, acá se les estará brindando helados y una serie de actividades más. Y ya posteriormente en la tarde, a las 6, empezarán los conciertos. Pablo Barrantes, quien es el coordinador de la comisión, nos explica toda esta agenda. Nosotros arrancamos tenemos proyectado a las 9 de la mañana. Puede ser que arranquemos antes, ponemos esta hora en sentido que nos dé espacio para acomodar las piscinas, llenarlas, que es un trabajo bastante lento porque son bastantes piscinas. Esperamos este año tener una cantidad similar al año pasado, alrededor de 25, 30 piscinas. Sí, tenemos proyectado a más tardar a las 9 ya iniciar con el tema de los niños en las piscinas, el tema de los desayunos que la Ulicori nos va a estar acompañando en esa línea con los desayunos. Tenemos Zumba, tenemos Pintacaritas, vamos a tener una empresa Apilac que nos va a colaborar con helados para los niños. Alrededor de mediodía, tal vez un poquito pasado, vamos a tener una parrillada para todos los asistentes. Y más o menos a la 1 de la tarde esperamos hacer un corte con las actividades, una pequeña pausa para ya concentrarnos en lo que son las actividades nocturnas. Que recordar, iniciamos a las 6 de la tarde con todos los conciertos. Tenemos cuatro grupos, en este caso son Estilos, está el Gatillazo, el Consomé Band y cerramos con Simba Internacional. Alrededor de las 11 de la noche, esperamos que salga Simba para que toque hasta finalizar la noche, que sería a las 12. ¿Con un simulacro? Con un simulacro de fin de año, ya preparándonos a 2 días de recibir el 2024 y esperando que sea un preámbulo de un excelente año para todos. Y un aspecto importante a tomar en cuenta en este 2023 es que se cambió el cierre de la calle y eso es importante también para los conductores. Anteriormente las actividades muchas se desarrollaban, sobre todo los conciertos, al costado sur del parque. Ahora la calle que va a ser cerrada va a ser al costado norte del Parque de San Isidro del General. Más amplia, esto debido a la gran cantidad de personas que se hacen presente durante estos conciertos. Así que con el fin de tener un espacio mayor es que se va a estar cerrando esa vía. Escuchemos también aquí lo que explica Pablo Barrantes. Tal vez que las personas se ubiquen, el tema de las piscinas y todo lo demás sí se va a mantener en lo que es el bulevar del parque. Lo que es la tarima de los conciertos que se realizan en horas de la noche sí van a estar costado norte del parque. Estamos hablando que en el sector del Banco Nacional, tal vez buscando un poquito más hacia atrás por el sector de Subway, tal vez ahí más o menos vamos a ubicar la tarima, aprovechando el espacio que tiene esa calle, puesto que es mucho más ancha que la que está a costado sur, que el año pasado se nos hizo pequeña. La gran convocatoria de personas que tuvimos el año anterior nos hizo buscar esa alternativa para una mayor comodidad y seguridad de los asistentes. Bueno, y a esto le sumo también el tema de congestionamiento vial, siendo la calle sur una de las más utilizadas también. Sí, es complicado, bueno, la norte también, en estos días de encontrar una calle que no tenga afectación por el tema de congestionamiento vial es complicado. Sin embargo, sabemos que esta calle sur es muy utilizada para los vehículos en cuanto ya la salida hacia Interamericana, entonces obviamente que eso va a beneficiar en ese sentido. Y es que en la comisión organizadora del festival afirman que, bueno, las cuatro primeras que se desarrollaron ya, como fue la noche navideña, iluminación del árbol, el tope nocturno, el desfile del festival y también la carrera atlética, ha sido muy exitoso. Y ahora se esperaría también concluir de la mejor manera con el que desempecé. Ya la última actividad, 5 actividades en total que logramos realizar con éxito. Definitivamente que las cuatro anteriores han salido de buena forma y esperamos que el QDS siga en la misma línea. Esta actividad es totalmente gratuita, tiene
tiene todo, como te digo, nosotros tratamos de abarcar la mayor parte de la población, desde niños hasta adultos, todos los que nos quieran acompañar ese día, el parque, bueno, si nos han acompañado en otras ocasiones saben que el parque se llena de personas que desde las 8 de la mañana ya están acá, desayunan, almuerzan y se van hasta medianoche. Sí es bastante masiva, nos ha ido creciendo muchísimo y lo hablábamos con Juan Carlos, el organizador, el que nos ayuda con el tema de logística de los conciertos, que todos los años notamos que viene más gente, que la gente le gusta y que se vuelve un ambiente familiar. El año pasado, por dicha, no tuvimos ningún tipo de incidente en cuanto a delincuencia, y eso a nosotros como organización que somos, el tema de seguridad es importantísimo y es parte de la aceptación que las personas y la seguridad que pueden sentir al venir a acompañarnos este día. Así que agende desde ya, viernes 29 de diciembre, desde las 9 de la mañana, acá en el Parque de San Isidro del General. Como ustedes escucharon, una agenda muy variada para toda la familia, en el lapso de la mañana de 9 a 1 de la tarde, que va a ser mayoritariamente para los más pequeños de la casa, y después un receso ahí, y a las 6 de la tarde que comienzan los conciertos y el simulacro a medianoche. Así que para que se vengan por acá, actividades totalmente gratuitas por parte de la municipalidad. En cámaras, Alan Cascante, es un reporte de Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.